acompaña hoy José Carlos Perdiguero, que es el responsable del Servicio de Administración y Análisis Remoto de Servidores, o SAR, como lo llamamos en AT Sistemas. Una iniciativa que lleva ya más de un año de andadura, si no recuerdo mal, y que bueno, pues nos está permitiendo prestar a clientes destacados pues una serie de servicios que están cambiando la forma en la que se relacionan con su infraestructura tecnológica, que está cambiando la forma en la que ven los servicios de administración clásicos de servidores web y de servidores de aplicación, y que, bueno, pues como digo, está teniendo gran aceptación debido a este enfoque novedoso que ahora vamos a compartir con José Carlos. José Carlos, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, muy buenas tardes. Bien, José Carlos, pues cuéntanos entonces, ¿qué actividades realizáis vosotros en el SAR? Desde el SAR, al final, realizamos todas las tareas inherentes a un servicio de administración al uso, pero de forma remota. Gestionamos la demanda del cliente sobre estas infraestructuras, gestionamos sus problemas, sus incidencias, etcétera. Además, ofrecemos un servicio de análisis para los clientes que no quieren una administración al uso, como hemos comentado, cual van orientadas al robustecimiento de sus plataformas en base a las recomendaciones que nosotros hacemos en nuestros informes de salud. Es decir, no estamos hablando de simplemente hacer un servicio, digamos, de outsourcing del mantenimiento, sino que vamos más allá. Analizamos cuál es cómo está su infraestructura, los posibles, identificamos los problemas antes de que ocurran, ¿verdad? ¿Me equivoco? No, estás en lo cierto. Al final hacemos un chequeo sobre su entorno. De este chequeo nacen una serie de recomendaciones. Estas recomendaciones se le explica al cliente los beneficios que va a obtener al acometerlas, e incluso cotizamos el esfuerzo a grandes rasgos para que el cliente encuentre la relación del esfuerzo con el beneficio obtenido. Genial. Y cuéntame, José Carlos, ¿qué tipo de organizaciones son las que, digamos, que se pueden aprovechar más de un servicio como el SAR? Podríamos pensar que este tipo de servicio de administración remoto podría estar orientado a organizaciones que tengan una infraestructura tecnológica pequeña y que no les salga rentable tener recursos dedicados para su administración. Pero, al contrario, también se pueden beneficiar infraestructuras grandes que, aun teniendo administradores que dedican su tiempo a controlar su infraestructura, pues no tiene el tiempo necesario para acometer recomendaciones, seguir buenas prácticas, etcétera. O sea, todo tipo de organizaciones en las que lo urgente impida que prestemos atención, ¿no?, a lo importante, que como sí, tantas veces ocurre. Sí, efectivamente. Incluso también se puede dar el caso de que se pueda necesitar una segunda opinión en algunas ocasiones para confrontarla con la de los técnicos de la casa y al final pues tomar el camino adecuado para el robustecimiento que hablábamos antes de la infraestructura. Claro, porque también cabe pensar que el principal beneficio de un servicio como el del SAR es el ahorro de costes, ¿no? Que eso es obvio, pero hay muchos otros como estos que estás mencionando y seguro que muchos más, ¿verdad? Sí, efectivamente. Aparte de que nuestro servicio al final puede ser completamente personalizable para el cliente, prestamos servicio a multiplataformas. Un servicio como el nuestro facilita la gestión de cargas puntuales de trabajo, incluso también puede cubrir picos o ausencias por vacaciones, y sobre todo se enriquece nuestros clientes en base a la experiencia que tenemos en otros clientes. O sea, las buenas prácticas que hemos aplicado en otros clientes y que vemos que se obtiene un beneficio claro, rápidamente lo recomendamos a otros clientes. José Carlos, has mencionado también hace un segundo algo sobre el servicio personalizado. Me consta que este servicio de administración y análisis remoto lo ofrecemos en dos modalidades, ¿verdad? La básica, digamos, que es más estándar, y luego una modalidad personalizada. Cuéntanos, por favor, los detalles, las diferencias entre una y otra. Vale, dentro de lo estándar que comentas, ofrecemos lo que decíamos antes, un servicio de administración al uso, y hacemos un análisis periódico de salud de su plataforma. Respecto a las opciones personalizables, indistintamente en cualquiera de los dos, tenemos la posibilidad de hacer intervenciones planificadas fuera de horario con el cliente, tenemos la posibilidad de ofrecer un servicio de guardia ante incidencias de 24/7, podemos hacer asistencia on-site, bien para intervenciones o pasos estratégicos a producción de nuestros clientes,
Y luego podemos ofrecer ya pues, definición de política agri de productos, definición e implantación de monitorización avanzada, auditoría ya sobre su infraestructura y sobre todos sus procesos dentro de un departamento de IT, que no entran dentro del alcance de un análisis de periódico de salud como es este que ofrece SAR. Y bueno, cualquier otra necesidad que el cliente pueda tener se valora e intentamos atenderla. Es decir, que el cliente no está limitado por lo que ofrecemos en nuestro servicio, digamos, estándar, sino que podemos ajustarnos a sus necesidades o irlo variando a lo largo del tiempo con esas intervenciones que mencionabas, ¿no? Pues para cambios en su Sí, infraestructura, cosas así, imagino que. efectivamente. O sea, un cliente perfectamente puede tener un chequeo periódico de su infraestructura y en base a las recomendaciones que se hagan, puede estar interesado en que nuestro servicio pueda ejecutarlas sin que tengamos ninguna otra labor que hacer sobre su entorno. Genial, pues José Carlos, si te parece lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por pasar este rato con nosotros y nada, que vaya todo fantástico por el SAR. Nada, muchas gracias a vosotros y nada, aquí os esperamos.